La Kizomba es un baile sensual que permite a la pareja expresar la música que está escuchando a través de una estrecha conexión, lo que proporciona una experiencia cálida y única. Nació en Angola en los años 80 y pronto se hizo popular en Cabo Verde y Portugal. Hoy en día se ha extendido a países de toda Europa, Rusia, Canadá y Estados Unidos. c'eça sel tamer pour soutien dans nos comma tu m'as changeefait de moi nome que tu revers moi tu as tout en fonté bévé c'est bien pour ça hablarnos de música, baile y sus beneficios para la salud tanto física como mental, nos acompañan en sin distancias Juan Antonio Moriano, profesor titular del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED. Buenos días Juan Antonio. Buenos días, un placer estar aquí. Y Carola Tauler, bailarina profesional, bióloga y estudiante de psicología en la UNED. Bienvenida. Muchas a sin distancias, gracias Carola. Buenos días. Antes de nada, eh, te voy a pedir, Carola, que nos presentes el tema que estamos escuchando y que nos has traído para el programa de hoy. Bueno, pues la canción se titula Libala y en particular esta versión es un cover que, que ha hecho un DJ que se llama DJ Sykes. Es una maravilla, que además está ahora fincado en Madrid y tenemos la suerte de tenerle por aquí. Y es un tema que en los últimos meses pues, ha tenido muchísima repercusión y a todo el mundo le gusta muchísimo. Pues muchas gracias, Corola. Enseguida nos vamos a meter de lleno en, en la quizomba, en este ritmo. Pero, eh, Juan Antonio, ¿la música en general qué valor tiene desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo nos afecta y cuáles son sus beneficios? Pues la música es capaz de afectarnos primero físicamente. Por ejemplo, la, escuchando música somos capaces de bajar nuestra frecuencia cardíaca, de debe incluso bajar nuestra tasa de, de respiración. De hecho es normal ¿no? que, por ejemplo, cuando hacemos meditación o cuando estamos trabajando nos pongamos música relajante. O si te quieres activar ¿no? y por las mañanas quieres empezar el día no haciendo cosas, pues te pongas una canción más movida o en el gimnasio te pongas música con mayor ritmo. ¿no? O sea que la relación entre digamos nuestro estado psicofisiológico y, y la música pues está ahí. Pero además yo creo que... La música es capaz también de, de producirnos sensaciones corporales no específicas. ¿no? Imaginaros que escucháis una canción que os gusta y os pone los pelos de punta. Ahí es una sensación específica relacionada con, con la música. Pero para mí lo más importante y desde el punto de vista de la psicología es que la música se relaciona con nuestro mundo emocional, se relaciona con nuestras emociones y de hecho decimos cosas como esta canción me emociona. Incluso se nos puede saltar las lágrimas no escuchando a, a alguna canción. Hasta tal punto es esto que, pues que se está empezando a utilizar música y, y terapia musical pues en los hospitales para pacientes con, con cáncer, para pacientes que sufren dolor, porque gracias a esta terapia musical hay estudios que se han realizado en, en Estados Unidos, por ejemplo en Ohio, pues se ve que reduce la ansiedad ante el tratamiento de quimioterapia, otros tratamientos que son muy agresivos pues el, el pasar primero por una terapia musical hace que la persona esté más relajada y que lo perciba de, de mejor manera y le genere menos ansiedad. También la música genera emociones positivas y esto es una cosa muy importante porque ahora que está de moda todo lo que tenga que ver con la neurociencia y las técnicas de neuroimágenes, pues a veces eh, es fácil estudiar una serie de reacciones en nuestro cerebro, pero es difícil estudiar otro. Por ejemplo, meter a una persona en un escáner y que sienta emociones positivas es muy difícil. Y se ha encontrado que utilizando estímulos musicales se pueden generar esas reacciones emociones positivas y estudiar cómo, cómo funciona en nuestro cerebro. En el campo del marketing también, del consumo. Claro, sí, ¿no? si vemos cualquier anuncio siempre va acompañado de una música. ¿no? Siempre capta muchísimo nuestra atención y, y no hay ninguna cultura que no tenga su estilo musical o también su, su baile, ¿no? Es algo universal. Es algo universal e inherente al ser humano, pero ¿es exclusivo del ser humano? Bueno, yo hasta lo que sé, tal y como pasa igual con el lenguaje, podríamos decir que otros animales también tienen lenguaje, pero como el del ser humano, no. Entonces, eh, la música, al nivel del ser humano, yo creo que, que no existe en ninguna otra especie. Además de conectarnos con las emociones, la música nos hace movernos y bailar, mm, hace un efecto corporal, como decía Juan Antonio antes, carola, tú que llevas toda la vida bailando y dando clases de baile, qué beneficios has observado que tiene el baile para tus estudiantes? pues, bueno, los beneficios son muy numerosos, claramente. en primer lugar, yo creo que el más destacable sería, pues, a nivel físico. no, estamos realizando ejercicio. y es una manera, pues, de activar nuestro cuerpo y de que todo nos funcione de repente como muchísimo mejor. además, eh, se trabajan cosas muy particulares pues como la coordinación eh, la memoria la um, capacidad visual la, el, la manera de copiar que eso también es a veces compruebas no que hay muchísima gente que resulta muy fácil le enseñas algo lo ve y es capaz de hacerlo y otros que van más lentos porque pues a lo mejor la imagen en el espejo ya eh, les cuesta no porque cambiar eh, de plano pues les, y todo ese tipo de cosas se trabaja muchísimo en una clase de baile eh, a nivel psicológico, eh, pues bueno, hay una cosa clarísima y es que te ayuda a aumentar tu autoestima. Si tu profesor es un buen profesor, eh, se tiene que trabajar a partir de ese punto. no Yo no puedo conseguir que una persona baile muy bien si previamente no consigo que mínimamente se, se fíe de, de ella misma y confíe en ella misma no para poder, para poder mejorar. Y la cosa más destacable o para mí más maravillosa que que me presenta el baile es que a veces alcanzas un estado de fluidez, no lo que llamamos flow, en el que estás totalmente metido en ese momento del presente. no hay espacio en tu mente ni en tu cuerpo para pensar en nada más y estás totalmente concentrado en eso. sería como pues, una supermeditación, meditación. ¿no? Uh -huh. y además, pues, pues, con el cuerpo es sintiendo la música, es interpretando. y todo eso genera un momento que es absolutamente maravilloso. Es un momento de relajación, de, sí. de evitar el estrés, de, de, de olvidarte de los pues alumnos que es gente pues <laughs> no son veinteañeros, es gente más mayor. Son, las clases son unas horas cuando ellos han terminado de trabajar y pues es su momento de desconexión y, y de relax. Y, pero todo el mundo sirve para bailar la quizoma por ejemplo. Eso lo preguntaron ¿no? la gente cuando llega a nueva clase, pero yo podré, yo podré. Yo todavía en todos estos años no me he topado con nadie que no pueda llegar a bailar. Está claro que cada uno con sus aptitudes, su habrá muchos que tengan una capacidad de trabajo mayor y otros menor y en función de eso mejorarán o no, pero por supuesto que todo el mundo puede bailar y más un que, que al final pues es caminar, ¿no? ...con una serie de cosas muy específicas también... ...pero bueno, es caminar. Sí, te voy a pedir que nos describas un poco el baile... ...para los que no sepan en qué consiste la kizomba... ...de que estamos hablando... Sí. ...ya que no tenemos imágenes... Eh, ...descríbenos cómo es, cómo se baila. Bueno, pues para empezar es un baile de pareja... ...no es un baile que se baile en individual ni grupo... ...se baila en pareja, con lo cual eso ya nos aporta... ...nos aporta unas características muy específicas... Eh, ...la música, bueno, este baile viene de Angola... Y nacen en los 80. Y bueno, fundamentalmente hay un líder en la pareja que suele ser el hombre, aunque actualmente hay muchísima, muchísimas mujeres que están aprendiendo a, a llevar. Y uno de los roles dentro de la pareja es llevar y el otro tiene que saber seguir. Entonces, bueno, ahí hay una comunicación no verbal a la hora de llevar que, que es maravillosa, ¿no? Porque, pues, como seguidor tú estás siguiendo. La manera de interpretar la música de otra persona, que no es tu manera. ¿no? Luego, si sí, hablamos un poco más de esto. Pero bueno, fundamentalmente es caminar. No hay un tiempo básico definido. Yo puedo cambiar el, el timing, estar bailando en un tiempo normal, hacer una aceleración, hacer una parada, y todo eso me lo va a guiar eh, el líder de la pareja. Y eso, pues, no lo tienen muchos bailes. Juan Antonio ha titulado el programa de hoy eh, Bailar Kizomba, una conexión positiva. Uh -huh. Y es que eh, en esa relación de, de la pareja hay una conexión muy especial, ¿no? Muy especial. De hecho, bueno, yo siempre digo que el papel de, de, el papel de la mujer, que suele ser la que sigue, es muy complicado porque le estás pidiendo a una persona, a una mujer además, que confíe desde el segundo cero en un hombre que no conoce de nada y se deje llevar. Y eso para mí es la tarea más difícil que tiene, que tiene la mujer, ¿no? porque a nivel técnico no hay nada complicado en la quisomba que haya que trabajar, tal. Lo que hay que trabajar es eso, el confiar en, en la otra persona, así, sin saber cómo se llama, sin nada, solamente con que te ofrezca la mano para bailar, pues ya... Y además, ¿la mujer eh, baila con los ojos cerrados? Puedes cerrar los ojos si quieres, pero no es una norma para nada. Como es una cuestión de sentir y de conexión súper fuerte, si sientes, si cierras los ojos, pues obviamente agudizas más eh, esa percepción. Pero no tienes por qué, puedes hacerlo. Sí. Una curiosidad, ¿qué quiere decir quizomba? Quizomba quiere decir fiesta. Fiesta. Mm. Y viene de Angola, mm. sí. dicho. Del sí. final de la guerra. <laughs> Luego una cosa también interesante de la quizomba <laughs> es que en otros bailes como la bachata o la salsa, cada canción te, te marca no el comienzo y el final del baile. La quizomba no. La quizomba las canciones se suelen unir. Y pues estar bailando 5, 10, 15 minutos con la, con la misma persona. Sí, de hecho, bailar solamente una canción es como una falta de respeto. Que eso, pues, como dice Juan Antonio, en la salsa bailas una, en bachata bailas una, en Quisomba bailas una y dejas de bailar y es que ha habido algún problema de conexión. <laughs> o algo no bueno, está bien. Generalmente hay un mínimo de dos o tres, y entonces te estás, pues, eso, varios minutos bailando y conexionando con otra persona, conectando con otra persona. Es difícil, supongo, desde el punto de vista de, de la profesora de, de, de baile, eh, introducir a esas dos personas que no se conocen de nada eh, en, en, una, eh, en una relación tan estrecha eh, así de repente. Es muy difícil porque además, claro, la gente que viene a aprender a bailar pues no son bailarines profesionales, ellos han bailado socialmente o a lo mejor no tienen ningún tipo de experiencia. Y cuando llegan su objetivo es pasos, ¿no? Yo quiero aprender estos pasos. Y la quisoma no es una cuestión de pasos, es una cuestión de conexión. Y es difícil ese proceso porque durante el primer año no vas a conseguir generalmente que un alumno comprenda realmente cuál es el objetivo, ¿no? Ellos están focalizados en los pasos y cuando pasa un año, más o menos, entonces dicen, ah, empiezan a fijarse mucho más pues, en la conexión, en la musicalidad y a partir de ahí, pues, mejora mucho más. Bueno, también he visto eh, al documentarme un poco sobre la quizomba, porque yo no tenía ni idea de, de qué de qué era, que eh, no es un ritmo latino, no tiene nada que ver. No. Y además, pues es un, dicen que es mucho más que un baile. Y además que no es exhibicionista. Es que es un baile muy íntimo. Realmente tú ves un vídeo y percibes una serie de cosas que en realidad luego no existen. ¿no? La gente muchas veces lo ve por primera vez en vídeo y dice. Oh, Dios mío, están demasiado cerca, hay una conexión de partes, tal. En absoluto, ¿no? La conexión está en el pecho. Y confunde, confunde un poco, pero es una, es una conexión súper estrecha y es algo súper íntimo que no puedes percibir lo que está ocurriendo en una pareja de baile en ese momento. De hecho, nosotros los profesionales tenemos que hacer shows y ha hacer un show en Kizomba, tú no puedes percibir lo que está pasando entre la pareja y normalmente tenemos que fusionarlo con otros estilos porque es algo que ocurre ahí en esa burbuja, ¿no? uh -huh. Bueno, eh, Juan Antonio, tú también bailas quizomba. Un poquito, lo estoy intentando. <laughs> <Un> modesto. <laughs> y además, eh, bueno, pues lo que quiero es que nos comentes ahora un poco la investigación que hay alrededor uh -huh. de del baile, del baile, de la música en, en psicología se ha investigado mucho, se está investigando mucho, pero de la quizomba en particular. Sí, de hecho, la idea de este programa es esa, ¿no? Es ver cómo este baile la quizomba como el baile pues puede tener beneficios a nivel psicológico no a nivel psicosocial y claro el problema con la quizomba es que es un baile relativamente nuevo ¿no? entonces a, no hay todavía estudios pero sí hay muchos estudios sobre el tango no que, pues que el tango se desarrolló a finales de 1800 y entonces sí que en diferentes eh, países se han hecho estudios sobre los beneficios que puede tener el tango y uno de esos estudios se realizó en Australia y se pidió a personas voluntarias que, que padecieran de depresión, estrés o ansiedad, pues que participaran en un estudio y se les asignó aleatoriamente a tres grupos. En un grupo recibían cuatro sesiones de una hora y media a la semana de, de tango, en otro grupo se dedicaban a hacer meditación y a otro grupo simplemente se les puso lista de espera. Se les pasó un cuestionario antes de comenzar con ese tratamiento, un cuestionario a, al final, y se vio que en diferentes variables que se estudiaban pues el, el tango daba mejores resultados que, que la meditación mindfulness, que ahora mismo está tan de moda ¿no? y hablamos tanto del mindfulness. Daba mejores resultados en, en tema de satisfacción con la vida, reducía la ansiedad, mejoraba los, los síntomas de depresión, incluso en una cosa que estaba, un instrumento que está diseñado para el mindfulness, que era sobre conciencia plena. Pues el, el tango mejoraba, mejoraba la, la conciencia de los participantes porque permitía algo que siempre buscamos: ¿no? el, el estar presente, en el estar en el aquí y en el ahora. Una de las cosas que, que señalaba Carola y que estábamos viendo es que eh, trabajan mucho la atención. Y esto sirve también como una técnica de recuperación. ¿no? Ahora en psicología del trabajo estamos prestando mucha atención a las técnicas de recuperación, como después de trabajar, por ejemplo, el hacer deporte nos permite recuperar. Y cualquier actividad que centre nuestra atención nos permite desconectar de, de otras actividades. Y eso pues al final es como resetear nuestra mente y empezar otra vez de, de cero. Bueno, claro, podemos pensar que, que el tango pues también es ejercicio físico ¿no? y que a lo mejor lo que mejoraba en este caso era que las personas hacían ejercicio físico. Entonces estos mismos autores hicieron un segundo estudio un año después en el cual, pues, introducían un nuevo grupo que era un grupo que hacía ejercicio físico y aún así el tango tenía mejores resultados que, que el ejercicio físico. Bueno, en todo caso, se trata de una actividad además mucho más. Es divertida que lo de bailar a quien no le gusta, ¿no? O quien no se pone a bailar, aunque no sepa. Eh, es divertida, desde luego. Y además de, de estos beneficios eh, individuales, la memoria, la atención, todos estos procesos psicológicos individuales, Carola, desde el punto de vista social, ¿qué, ¿qué beneficios destacarías tú del kizomba? Pues bueno, lo que tiene la kizomba como baile social es que tú, cualquier día de la semana, decides salir a bailar. ...no tienes ni, ni siquiera por qué ir, ir acompañado... Es, ...es una... ...somos un grupo de, de personas... ...que al final somos siempre los mismos... ...no es un grupillo reducido... ...porque no es que la que Kisomba la conozca todo el mundo... ...y te permite... ...tranquilamente acercarte a gente... ...conocer gente... Eh, ...además... ...se dedican a cosas totalmente diferentes... ...unos de otros diferente, de, de, de diferentes edades... ...ocupaciones... ...y es muy fácil... Eh, pertenecer a ese grupo de repente, ¿no? Que todos están motivados por el mismo eh, baile y tal. Además, pues eh, la Kizomba actualmente mmm, creo que no hay un, un fin de semana en el que no haya un evento por el mundo, festivales de Xisomba, llamamos, en los que, bueno, pues vamos a algunos profesores. Hay durante el día hay muchísimas horas de workshops, de clases que impartimos nosotros y por las noches, pues antes del social Exhibimos los shows, bailamos en el escenario y luego hay pues un baile social que acaba, dependiendo del país, ¿no? Pues a lo mejor en Rusia acaba a las tres y en España empieza a la una. Pero pues eso, es una gran familia que estamos todos unidos por lo mismo, que no tienes necesidad, ¿no? Hablábamos, comentábamos antes Juan Antonio y yo. Eh, no necesitas una excusa para tener esa conexión de cinco minutos con alguien, no necesitas conocerle, simplemente eh, le ofreces un baile, la chica acepta, sales, estás en conexión abrazando a una persona durante cinco minutos, terminas, de dar las gracias y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues esto enriquece muchísimo a la hora, pues como he dicho, de conocer gente, de poder viajar y conocer otras culturas, de, bueno, pues se abren muchas oportunidades. Además, una cosa que a mí me sorprendió, ¿no?, cuando empecé a, a salir a bailar es que yo siempre hablo, pues de la prevención de las adicciones y cómo… Las drogas se relacionan mucho con nuestra forma de, de ocio, ¿no? Los chicos salen a hacer botellón, salen a, a consumir alcohol, ¿no? A, a un parque a, a beber. entonces, ¿cómo hay que cambiar la forma de ocio para prevenir ¿no? ese consumo de alcohol? Pues en el baile, por ejemplo, no se bebe, prácticamente no se bebe alcohol, la gente bebe agua o, o refresco. ¿no? El Entonces, equilibrio. Claro, eso. No solo te mantiene saludable porque estás haciendo ejercicio físico, te permite contacto social con otras personas, sino que encima no estás consumiendo alcohol. Y para las personas mayores, Juan Antonio, un, un aspecto que tú también eh, investigas, sí. eh, que es sobre, sobre el estado físico y mental de las personas mayores, eh, ¿qué beneficios puede tener? Pues hablábamos hace poco en otro programa lo importante que es para las personas eh, el estar activas, no y para las personas mayores pues es importantísimo no no no, no jubilarse y ya de repente no hacer nada entonces. Eh, el baile es una forma de, de estar activos y ya eso ya es importante. Pero es que además hay estudios que se han hecho con, con personas mayores, ¿no? también con diferentes grupos de, de tratamiento, de control, y, y los resultados son, son muy interesantes. Decíamos que el baile, pues nos ayuda ¿no? a, me, a mejorar la coordinación, nos ayuda a mejorar el balance. Pues en alguno de estos estudios lo que se ha visto es que las personas que reciben clase de baile pues tienen menos riesgo de caída. Y esto parece una tontería, pero a partir de los 65 años el riesgo de caída es muy importante, las personas pierden movilidad y, y esto pues perjudica seriamente a su salud. Entonces bailando, se mantiene ¿no? ese equilibrio, se, ma se mejora la coordinación, incluso la velocidad de, en el movimiento. Además de estas cuestiones físicas, lo que se veía también en, en estos estudios es que aumenta la autoestima, como señalaba antes Carola. Y cuando se compara con con otras actividades físicas, con, con ejercicios, no, como nadar, eh, pasear, incluso montar en bicicleta, pues se ve que las personas valoran más positivamente el contacto y el apoyo social que reciben durante el baile. Entonces, eh, algún estudio, pues se hizo, bueno, vamos a compararlo con ejercicio físico en grupo. Entonces ya no será solo por la cuestión social. Y lo que señalaron los participantes es que cuando bailaban, por ejemplo, tango, eh, estoy hablando de personas mayores, tenían algo que ellos valoraban mucho, que era el contacto, el contacto físico. Y nos puede parecer una tontería, pero si no, muchas personas mayores están muy solas. Entonces, bailando recién ese contacto físico, ese abrazo, ¿no? que, que a lo mejor le, les hace falta. Sí, desde luego es una muy buena manera. Y además, yo creo que se está practicando cada vez más de evitar el aislamiento y la soledad en las personas mayores. De hecho, tenemos que romper un poco ¿no? con los estereotipos que tenemos sobre ser mayor. Porque además. Todos vamos a pasar por ese, por esa situación en la vida. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que producemos, padecemos un proceso de autoestereotipia. Nos aplicamos el estereotipo a nosotros mismos y dices, bueno, pues esto ya no es para mi edad. Yo ya no voy a ir a una discoteca. Yo no voy a salir ya a bailar. Pero ¿por qué no? Si cada vez tenemos mayor calidad de vida, ¿por qué no hacerlo cuando tengo más tiempo libre? Efectivamente, Carola. ¿Y tú tienes eh, alumnos eh, mayores? Sí, además. Eh, España yo creo que es junto a lo mejor, no me voy a atrever a decir en un segundo país, pero yo creo que España es el que tiene una media de edad de bailarines de quisomba más elevada. Y da gusto verles además. Supongo que habría que hacer quisomba o cualquier otro ejercicio de una forma continuada, disciplinada, sistemática, para notar los efectos positivos. Juan Antonio, sí. eso también es otro aspecto que, que habéis eh, estudiado en el departamento. Sí, claro. El... Eso es muy importante. Todo lo que sea programado es mucho mejor. Y también que haya un, un monitor o un profesor que sepa muy bien pra, plantear los ejercicios. ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos que diferenciar lo que es la música o el baile de la terapia musical o la terapia con el, con el baile. ¿no? Porque, por ejemplo, en la terapia musical no, se, no es solo escuchar música, sino es que la, los participantes también ellos hagan música. Que identifiquen diferentes estilos que se, que se impliquen en el proceso entonces en, eh, cuando realmente tenemos estos eh, eh, resultados positivos es cuando es una actividad dirigida y una actividad donde hay un profesional detrás no significa simplemente pues ¿no? que muchas veces vas a algún sitio a bailar y ofrecen clases gratis. Pero esas clases gratis <laughs> no están diseñadas para que, que tú mejores, sino solo para entretener. Entonces, no diferenciar de lo que es entretenimiento y de lo que es una aplicación más terapéutica. Carola, ¿tú crees que está bien implantada en España? Pues yo pienso <laughs> que, vamos a ver, la, la cuna, sí, en Europa de la quisomba podría ser Portugal y Francia. Estamos geográficamente súper bien situados entre los dos países. Y, por desgracia, yo observo eh, una falta de compromiso por parte de los estudiantes muchas veces, ¿no? Eh, les cuesta tener esa regularidad de clases y tal, son más, les gusta más a lo mejor ir a un evento puntual y creo que desaprovechan muchas veces las oportunidades porque, además, en España hay muchísimos muy buenos profesores de Kizomba y pioneros, además, dentro de Europa. Y creo que a veces esa falta de regularidad eh, perjudica un poco en el país, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya para ir terminando, ¿qué recomendarías a las personas que, bueno, que, que están interesadas en, en saber un poco más qué consiste o que se animen a, a practicar eh, y a bailar Kizomba? Pues yo, bueno, primero, por supuesto que animo a todo el mundo a que lo pruebe porque es algo maravilloso y van a sacar algo positivo seguro, aunque vayan solamente una vez. Y bueno, primero que se den una vuelta por internet, que hay muchísima información y, como siempre, pues habrá cosas que estén más acertadas que otras y que busquen a alguien que dé clase cerca de donde están yo siempre digo que eh, bueno hay profesores mejores hay profesores peores pero siempre podemos aprender algo de, de cualquiera no y a partir de ahí pues ir preguntando ir fijándote ir y decidir cuál es tu camino no hay muchos profesores hay muchos estilos diferentes a partir de ahí pues a lo mejor les apetece viajar ir a eventos más grandes y aprovechar también esa oportunidad ¿no? Bueno, una forma entonces buena eh, es sí. acercarse, vamos, buscar en YouTube. Buscar algunos en videos. YouTube y sí, preguntar en... Incluso en apareces tú, claro, la vale. Tauler. Sí, no aparece <laughs> que vale. bastante. Apareces dando los, los pasos más eh, fundamentales de, y sí. las claves de, de la Kizomba. hay todo tipo de vídeos, la verdad, y pues eso, pues habrá material que sea más correcto que otro, pero hay muchísima información en, en la red. A mí también me gustaría señalar que debemos tener en cuenta que nos vamos a frustrar. ¿Vale? Nadie ha nacido sabiendo. Esto es importante. Entonces, sí. al principio genera mucha frustración. Yo me acuerdo cuando hacía Tai Chi, me pasaba exactamente lo mismo. Estaba todo el día frustrado y, y, y mi maestro del Tai Chi me decía, eso es justamente lo que tienes que aprender, a no frustrarte. A saber que no te vas a ir a la primera ni a la segunda, pero que no pasa nada, porque lo importante es el proceso de aprendizaje. Lo que hay que disfrutar es, como siempre decimos, de, del viaje. ¿no? Hay que disfrutar de la música, de estar ahí en contacto con otras personas y no tienes que ser tan perfeccionista y pensar, venga, ya en un año voy a ser mejor bailarín del mundo de quizás más. ¿no? Y mucho menos porque, no se, como decía Carola, no se trata de eso, se trata de disfrutar la experiencia. Muy bien, pues con este mensaje nos quedamos, que es bonito y además sirve para otras muchas prácticas. Sí. <laughs> Eh, nos hemos acercado hoy a la Kizomba y a sus múltiples beneficios para el cuerpo, para el alma, con la ayuda de Juan Antonio Moriano, profesor titular del Departamento de Psicología Social de la UNED, y de su invitada Carola Tauler, bailarina profesional y estudiante de la UNED. Muchas gracias a los dos. Sí, muchas gracias a ti.